Hola a todos, soy Rhodes. Espera, primero que nada vamos a poner un poquito de música. Uy, no, esta no, esta es muy no por. Vale, ahora sí. Hola a todos, soy Rhodes. En este vídeo os voy a contar cómo fue nuestra experiencia en la IWA 2018. La IWA es simplemente una feria celebrada anualmente en Nuremberg, en Alemania. Un evento mayormente de carácter empresarial, donde las marcas muestran sus productos, nuevos lanzamientos y prototipos. Pero también un punto de reunión para la gente que trabaja de esto para hablar de sus negocios. A mí personalmente la IWA me parece un reflejo de cómo el mundo del Airsoft ha evolucionado a nivel de producto. ¿Qué busca el jugador medio? Un M4 completo, con su gatillo electrónico, su MOSFET, cambio rápido de muelle y ya poder ser el guardamanos más actual. Es la introducción de M-Block. El logotipo de M-Block. Los rieles M-Block. Que no simplemente está ahí porque sí. Last year we had it in Keymod. This year we're definitely pushing them all out with M-Block. Es la sensación del año, normalmente todos tienen M-Block. Ahora. Esto me parece lógico, ¿no? Todas las marcas van a intentar cubrir este nicho de mercado que siempre va a tener demanda. Pero esto es como ir a la carrera hacia un mismo objetivo. Lo veo un poco estresante. Entonces, ¿dónde veo yo la parte interesante? En las diferencias, en las innovaciones, la mayoría innecesarias y en ocasiones incluso absurdas, pero que le dan un aire nuevo al hobby, porque ya sabéis, quiero esta especie de Ronnie de G&G aunque ya tenga uno. ¿Sabes esos días en los que te levantas y te apetece abrir a alguien en canal? Say no more. Psst, chicos, que ese cutor va a sacar veretas de CO2. Una Rider LMG de plástico, perfecta para novatos. Novatos con machine gun, G&G. Ponme dos, una en tan y la otra en rosa, por favor. Aquí tenemos un pequeño plano de lo que es el recinto ferial. Vemos que excepto en el pabellón número 2, en el 10 y en el 11, que creo que está aquí, todos tienen algo relacionado con el mundo de las armas y Airsoft. ¿El Airsoft dónde está realmente? En el 7 y en el 8, pero sobre todo es en el 7. El resto no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos venido a disfrutar. ¿Y ahí qué? Aquí hay pues desde caza, desde equipamiento militar, desde armas reales, navajas, linternas, calzado, quizás de todo. ¿Qué he visto así de momento de diferencia con respecto al año pasado? La verdad es que no mucho. Sí que han centrado casi todo lo del Airsoft en estos dos pabellones. No he visto mucha diferencia, salvo las modelos que están ahí en los stands, que están bastante más buenas las de este año que las del año pasado. Ya está. Es bueno saberlo. Wizard ya había estado en la IWA del 2017. Tenéis vídeos en el canal, paso de ponerlos, ya los buscáis. Y a él le ocurrió lo mismo que en este año. Hay cientos de stands interesantes, caras conocidas del mundo del Airsoft. La feria es tan grande que no te da tiempo a verlo todo. Así que voy a dejaros con lo que pudimos grabar. Quiero empezar por Cybergun, porque realmente me pareció un stand lleno de cosas que me llamaron la atención. Vamos a verlas. Mira, pues este es el nuevo diseño que ha hecho Cybergun a través de WWE. Se trata de una Desert Eagle Full Metal de gas. La diferencia con las KWC en este caso es que las nuevas KWC van a ir con rail cuando las enseño, y esta va a ser una versión clásica de gas a unos 330 FPS como mucho. Tiene un sonido muy rico cuando amartilla la pistola y unos marcajes, como no, en la mano de Cybergun. También tenemos la versión en color negra, es un negro mate. Muy bonito, ¿eh? También de gas, de WWE. Lo mismo que la cromada, simplemente, que también va a venir en acabado mate. Las de WWE realmente ya están en el mercado. A España van a llegar en este mes, a final de este mes más o menos. ¿En el mes de marzo? Pero ya están en el mercado, es un producto que ya acaba de salir hace un par de meses como mucho. Las KWC, que son estos de aquí, estos modelos justo, con diferente grip, rail inferior o superior depende del modelo. Si os fijáis también el acabado del cañón, con los agujeros, pues le da un toque más agresivo a la pistola. Cuentan con el selector de semi y auto. ¿Tienes auto en una Desert Eagle? Una Desert Eagle de CO2 automática. Las versiones KWC siempre son en CO2. Y las nuevas versiones de WWE son en gas. Vale, tenemos la Tommy. Pues bueno, este es un modelo que se presentó ya en el IWA del año pasado. Es un modelo que ha fabricado Cybergun de la mano de WWE también. El sistema de gas para... O sea, sí, se pone el gas en el cargador, ¿no? Sí. Y ya está. Tradicional. Meterías el cargador y simplemente ya a disparar. ¿Y tiene blowback? Con blowback, cargador metálico. No pesa tanto como esperaba. Es ligero. Es bastante ligero dentro de lo que cabe. Los marcajes originales. De Thompson. Es un acabado como parquerizado. ¿Y la de arriba es...?
La de arriba es eléctrica, son modelos ya... ya están. Modelo anterior. Sí, en este caso la Chicago, fabricada por encima para Cybergun. Bueno, aquí tenemos una de las joyas que ha diseñado últimamente Cybergun. La fabricación viene por parte de Cybergun y Vegafox. Es un modelo de Six Hour, MCX, perdona. MCX, sí. Ambidiestro. Bueno, el acabado del cuerpo, como veis, es un metal bastante bien trabajado, con todos los detalles, cuenta con marcajes originales, nuevos, logo que marca Six Hour de sus diseños. El nuevo modelo que ha sacado Cybergun de funda, sí. Se trata de una funda en polímero que cuenta con dos juegos de seguro, uno para diestro y otro para zurdo, que pondríamos aquí, que viene en la caja. La pala se cambia para zurdo o diestro también, y lo bueno es que cuenta con un sistema de ajuste que permite abrir la funda y adaptarla al modelo de pistola que tengas. No es 100% universal para todos los modelos, pero sí cubre una amplia gama de pistolas, incluida la MK23. El diseño es exclusivo de Cybergun, lo han diseñado en Francia. Para aquellas personas que somos zurdas, que tenemos el eterno problema de tenemos que ir a morir siempre a una funda de diestros para, ¿no?, por el problema de las compatibilidades, etc., creo que esto nos va a solucionar un gran problema a todos los jugadores que jugamos con la mano izquierda. En este caso tenemos una funda que ya viene ajustada para una 1911, en este caso cualquiera. Cogemos una Government y entra perfecta. Pasamos al modelo antiguo de 1911, que la diferencia la tendríamos en el rail, vale, en el rail inferior, y entra también sin problema. Y ahora vamos a las nuevas 1911, que también son de KWC, ¿verdad? Sí, la única diferencia es que ya la han incorporado, es más el rail, más grande el rail, vale. Perfecta. Igual siempre tendría que hacer un pequeño ajuste. Un pequeño ajuste para abrirla un poco más. Y ya está. Pero vamos, los modelos principales más clásicos, es decir, Colt, Six Hour, Beretta Taurus, Siglock también. Y FNX45, FNS9, MK23. ¿Por cuánto nos va a salir? Pues mira, esto va a estar en el mercado español alrededor de 35-40 euros. Specific markings to distinguish them from the real one. This is a Polish request to have the blue slide. It fits the duty holster. The spring also is way stronger. All these little parts are CNC aluminum, so everything is made for durability. Training version. So the 2022 is actually the model that was made for the French military police. No, the lower temperature you can go using regular 12 gram CO2 cartridge is 5 degrees Celsius, and with a 10 gram you can go to minus 5. So it's way better for actual training. Aquí Alexander de Cybergun nos está mostrando cómo va a funcionar este chaleco, que detecta los impactos de las BBs con una señal sónica y con una señal de luz. Vega Force Company mostraba un stand que no se desmarcaba demasiado de la línea de M4s, pero ofrecían novedades interesantes y sobre todo cosas tentadoras para los jugadores avanzados. It's our Virgo M4 conversion kit. So we just sell the body, just the body and outer barrel for the senior airsoft users. Internal we have the digital trigger systems. They just need to buy this body and then they can choose their own front side. We have and stop. We'll release this year for the 1911, and it's very special function is about its internal design and magazine technology. Injection aggregates once, you can shoot maybe more than 60 rounds. More than 60 rounds? 60? Yeah. In one load of gas. That's good to know. La carga de gas no se hace por debajo, se hace por aquí. Entonces no te entra suciedad aquí en la válvula. RWA. Sinceramente, un stand circular espectacular y a la vez cómodo, con un ambiente fresco y gente muy cercana, con caras que seguramente para vosotros son conocidas de su canal de YouTube. Aquí podéis ver cómo Mark nos explicaba las novedades. 1, 2, 3. Because this is like gonna be the big for RWA this year. This is the brand new RWA Nighthawk Custom Warhawk 1911. Allow us to apologize, someone broke our rear sight. But anyways, something really special about this particular 1911 is it breaks the tradition of the boring circle cut. This is a tri-cut design that Nighthawk Custom designed themselves, and it will also come with a red fiber optic front sight. The rear sight is similar to that of the Agent 1, which I'll show you in a little. So externally, it looks very handsome gun. Internally, now here's where the cool stuff is gonna happen. This is our own RWA proprietary magazine. Internally, Tokyo Marui.
So you can exchange it with a garter or whatever other 1911 parts you want. This is a dual system gun. You can use CO2 and green gas, one gun. And to top it all off, we're trying to price this under $200. This one, this is the Battle Arms Development 553 GBBR PDW. This one, last year we demoed a kit. The kit was for the MWS by Tokyo Marine. It was just a kit. Now we're coming out with the full gun with the MWS system built in. We'll have a steel bolt and a flat face trigger. Additionally, on top of that, they will also have this Battle Arms Development grip, which you can change the angles on. There's a carbine version on the backside. Now, we do have a plan to come out with a full gun Battle Arms Development AEG. Hopefully, we are able to push something out towards the end of the year. This is the Nighthawk Custom Agency Arms Co-Collaboration Pistol, the Agent 1. Beautiful 1911 made by Nighthawk Custom with agency going and doing all the slide serrations, making this a very outstanding looking gun. It has the rail scale style panels up here on the grip panels. It takes our proprietary RWA green gas magazines. It feels great in your hand. This is the flat face trigger. And feeling is really good. Yes. Good morning. Good morning. Are you Mr. John Wick? Hello. Tim Wick. Esto es TQB. Me gusta mucho el acabado de ese rifle, tío. Sí. Es la Moeva. Una edición limitada del décimo aniversario de RWA. Y esto son personalizaciones exclusivas. Y es que me encanta, tío. No pega ni con cola jugar de rojo, pero me encanta. Esto es fiesta, ¿sabes? F de fiesta, F ¿verdad? De fiesta, ¿sabes? F de fiesta. No te pone un parabólico, no, te pone fiesta. Secutor. ¿Qué pasa con Secutor? Pues muy en su línea, presentando modelos con una base tal vez ya conocida, pero con modificaciones. Esta vez no solamente estéticas. Esta es la novedad. Sí. Esta vereta. Bueno, estos tres modelos. Bueno, ahí creo que han puesto cinco novedades. De hecho, ahí he visto el hacha. Vale, me refería a que es la novedad que nos interesa. Sí, sí. La que nos ha llamado atención más que nada porque tú tienes preferencia por las veretas, ¿verdad? Y ya tengo una vereta. Y ya tienes una realmente. Vereta. ¿Esto es CO2? Esto es cargador de CO2, en efecto. Y esto lleva el corte de la corredera y esto realmente lleva integrado en la corredera. Antiguamente lo que había era una plataforma que se ponía encima de la corredera, entonces el reto queda muy alto y no es como la pistola de verdad. La pistola de verdad tú puedes hacer el rebaje y no hay problemas. En una pistola de eso es más complicado porque lleva todo el set del Nolte. Entonces, esto simplemente lleva el rebaje y es una pieza específica para que el red dot quede bajo y las miras quedan realistas. El producto no viene con el RMR incluido, ¿no? Sí. ¿Ah? Tal cual. Sí. Classic Army. Aquí podéis ver el máximo ejemplo de lo que decía antes, ¿vale? Nos mostraron un M4 muy completo que puede ser muy interesante para jugadores principiantes, pero de verdad, lo que a mí me apetecía ver en la IWA no eran M4s estándar y funcionales. Que sí, están muy bien y son necesarios, pero please, mirad esto. You know, this is the first double barrel AEGs launching in the world. This is our own innovation. Inside is one gearbox, two pistol, two barrel, two magazine. In one gearbox? Yes, in one gearbox. The gearbox is our own design. Also, inside we use the ECU, electronic control system, and also with the MOSFET. So this gun, you can shoot one shot, three shots, and five shots. Yes. Always double. Always double, yes, that's right. Double the gun, double the fun. Yes. High speed bolter. Splendid. Este podría ser el rifle M4 de Classic Army para un novato con un precio inferior a los 250, incluso hasta 230 nos lo podemos llegar a encontrar y que viene, entre otras cosas, con gatillo electrónico. Tienen un acceso rápido al motor y es un high torque, me has confirmado. ICS. En este caso admito que sí, sus M4 siempre me han llamado bastante la atención. Una marca que lleva muchos años en el mercado, pero que últimamente ha presentado estos diseños más modernos. Es la línea CXP MMR, es la introducción de M-Block en los productos ICS, basado en la línea que ha sido muy conocida por ya 4 años, vendido en toda parte del mundo, la CXP UK1, pero en este caso hemos agregado el sistema M-Block al rail y hemos cambiado muchas características del diseño para hacer un diseño mucho más agresivo y mucho más moderno, en combinación con un cuerpo que lleva una estabilidad impresionante. El cuerpo ahora es angular, viene ya con un MOSFET incorporado en la parte de la culata. Como ya saben, ICS tiene el gearbox partido y esta línea de productos es compatible con
el gatillo electrónico introducido el año pasado a través de ICS. Ahora esta línea viene en tres plataformas, el DMR con una culata de stock que es compatible con todas las M4 de mercado, un carbine, una carabina que viene con una culata con mucha más capacidad de batería que lo normal, y también viene en SBR para, con espacios más reducidos. G&G o G&G, un fabricante altamente conocido que siempre apuesta por productos cercanos al jugador principiante y... mira, ¿sabéis qué? Tengo pendiente hablar sobre las Rider 2.0, así que dedicaré más tiempo a todo esto en otro vídeo. Y otros stands a los que no pudimos dedicar tanto tiempo, pero que mostraron cosas muy interesantes, como el de ASG, que siempre aporta réplicas de armas diferentes, cosas que a mí me entran muchísimo por los ojos. Me encantan las CZ, tengo ganas de jugar una partida con algo poco visto, como una Ingram. Y oye, si te gustan los SCAR, de verdad, deberías de echarle un ojo a estas Bren. La gran cagada es eso, que el cargador es propio. Luego lo que moló es que sacaron el adaptador de cargadores de M4. Vale, coño. Ya se soluciona todo. Este es el original. Giliqua, y ese es el adaptador para cargadores de M4. Es que con esto no se puede hacer coñas, tío. Esto no te permite hacer ningún tipo de coña. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio, esto es lo que necesitábamos en el canal. Estos son de 2M14 SBR. Sí, tío. Juntos. Pero no revueltos. Y con el asa y con este mandoble. Madre mía. Vaya tela. O sea, vaya. No íbamos a ver nada que no fuera de eso, pero hemos vaya visto un barre delante. Tela, tío. ¿Qué salvajada. Vale. Madre mía. Pues es un reloj que en la parte de la correa tiene todas las herramientas tipo llave Allen, llave torch, llave plana, etc. Esto es real, ¿eh? Estos son armas de verdad. De verdad, de la buena. ¿Esto no lo has probado aún con el tuyo? A ver si meto el T1 en la pecera, ¿eh? Buenas, estábamos haciendo un descanso y nos hemos encontrado con los chicos de Quimera Airsoft. A ver, la verdad es que es lo que hablamos hace un rato, hay mucho proyecto, mucha cosita de a ver cuándo sale, a ver cuándo no, mucho prototipo, etcétera, etcétera. Lo que sí que nos ha gustado mucho, que ya nos lo han enseñado, que bueno, se ve bastante terminado y sí que saldrá en 5 o 6 meses, será el nuevo gatillo electrónico de Jeftron. Uh-huh. Encontramos que es muy parecido al Titan, pero en esta ocasión eso sí que ya se puede hacer todo por Bluetooth, todo por el móvil. De hecho, nos ha hecho una demostración en vivo. De cosas interesantes, mucho prototipo, mucha cosa en previsión de salir, pero producto definitivo, la verdad que este año no ha habido gran cosa. Bueno, a ver, esto también es el momento de enseñar las innovaciones. No necesariamente el producto final, que también, pero es como que el momento de sacar lo elegante, ¿no? De cada marca y mira, esto es lo que vamos a hacer, tal. Causar ese hype que realmente es lo que muchas empresas están haciendo. Sí. La IWA 2018, una experiencia muy interesante, una oportunidad para conocer el Airsoft más de cerca y tener una visión global y más abierta de lo que es este hobby. Y por cierto, además, el lugar perfecto para comer realmente mal por el módico precio de más de 20 euros por cabeza. ¿Esto qué es, una Fanta? Sí, una Fanta cero.